La esmeralda es una hermosa piedra que junto al diamante y el rubí son quizá las más cotizadas y valoradas en la joyería y que también ha sido explotada desde la antigüedad en numerosas culturas como egipcios y mayas. En la gemoterapia también se le atribuyen un sinnúmero de poderes esotéricos, con un gran potencial y vibra particular para atraer a nivel físico y espiritual mucha prosperidad, claridad e inteligencia. Se dice que es una piedra curativa por excelencia. Desde tiempos ancestrales, la esmeralda era parte de muchos mitos y era considerada una gran piedra sagrada para varias culturas, muy venerada y respetada. Para muchos simbolizaba una gema mágica con mucho potencial que podría atraer victoria y poder, sobre todo espiritual. Por ejemplo, existe un mito sobre el arcángel Luciel, quien llevaba una esmeralda en su corona antes de caer al mundo y ser conocido como Lucifer. La gema tenía toda la sabiduría del bien y del mal, y cuando cayó con él, se perdió en la tierra, desbordando por todos lados los grandes misterios del ocultismo e iniciando una búsqueda eterna por ella. Por eso, se supone que es una piedra usada desde hace siglos por brujos, magos y ocultistas, quienes aseguran que tiene poderes ocultos, sobre todo de adivinación. Hay quienes creen que si te pones una esmeralda bajo la lengua, puedes predecir el futuro. Afirma la creencia que estas piedras son tan poderosas que aumentan la memoria, agudizan y exaltan el espíritu, porque aseguran que es una gema que puede acceder a tu alma. Aporta la energía necesaria para equilibrar a la persona desde su interior. Dicen que la gema afecta la mente a nivel tanto consciente como inconsciente y aumenta la sabiduría interior y percepción de la gente. Inclusive las facultades psíquicas, se dice que la esmeralda posee todo el conocimiento del pasado, el presente y el futuro, de ahí que sea tan popular en el ocultismo. Pero también tiene una fama de ser una piedra de cuidado. Si tus intenciones son puras, la esmeralda te ayuda a potenciar tu energía, tu conocimiento, y además de una forma llena de luz y con vibras sanadoras. En cambio, si más bien eres una persona ambiciosa, negativa, eso también te lo va a potenciar. Es como un boomerang que puede devolverte todo lo que emanes o saques al mundo, potencializado al doble. Si quieres poder y codicia, y lo usas, digamos que para el mal, la esmeralda tiene un peculiar poder esotérico para enseñarte una lección de que no debe ser usada jamás para sus intenciones egoístas y nefastas. Se puede decir que la esmeralda desencadena el karma de manera muy particular para que aprendas una lección, pero si te acercas a ella con pureza de corazón, no te hará daño ni te espera ninguna desgracia. A estas personas les brindará mucha sanación y buena luz para asegurarse de que se potencie su búsqueda del bien. La pureza de su color convierte a la esmeralda en la piedra de la naturaleza que está relacionada con la sabiduría, la creación espiritual, la inspiración y los conocimientos extensos, incluso de lo oculto, por aquello de su fama sobre temas del pasado y el futuro. Su hermoso color verde ha hecho también que se le atribuyan poderes relajantes. Supuestamente, al mirarlas, se produce alivio a los ojos cansados o débiles, relajando el nervio óptico. Se cree que las primeras gafas de sol fueron de pequeñas láminas de esmeralda, de ahí que tenga propiedades sanadoras para las afecciones oculares. Entre otras propiedades que se le atribuyen es que al parecer puede combatir la ansiedad y el pánico.
Si te dan ataques de este tipo, inclusive hasta de epilepsia, dice que si la portas por tu cuello puede ayudarte a calmar y relajarte. Colgando una esmeralda del cuello como un dije o collar, no solo calma angustia o ansiedad, sino ayuda a eliminar los miedos. Y si la colocas en tu frente unos minutos mientras meditas o te relajas, te ayuda a liberarte de tristezas o depresiones, ya que potencia tu equilibrio mental. Además de su supuesta capacidad de aclarar tu mente, clarificando tus pensamientos y sacando lo mejor de ti, dicen que también aumenta tu autoconfianza, brindándote seguridad en ti mismo y buscando una mejor proyección ante los demás. Es útil en ejercicios de meditación profunda, ya que aporta orden mental, serenidad, determinación y una capacidad de esclarecimiento mental que ayuda a elevar el espíritu. Esto se relaciona al poder de equilibrio y purificación que se le atribuye. El efecto emocional que ejerce la piedra sobre el chakra del corazón influye también a nivel físico, mejorando el funcionamiento cardiovascular, el sistema digestivo y el sistema inmunológico, entre otros.